bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Yo soy Ale, para los que no me conocen. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas en la parte de abajo en el botón que dice suscribirse. Y también actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. En septiembre, México celebra su independencia, así es que quise traerles un maquillaje inspirado en los tonos de la bandera de México. Espero que les guste y si quieren ver cómo recrear este maquillaje, los invito a que sigan viendo. Y bueno, como siempre vamos a empezar con el Paint Pot de MAC, que este lo utilizo como primer de sombras. Lo voy a estar aplicando con mi dedo a toquecitos, difuminándolo súper bien por todo mi párpado. Con una brocha para difuminar voy a estar tomando este tono de aquí, que es un verde, es de la paleta de Morphe, es la 35B, y lo voy a estar utilizando a manera de transición, así es que lo voy a estar poniendo en la cuenca y después difuminándolo un poquito más hacia arriba. Voy a ir aplicando poco a poco más sombra para intensificar el color. Ahora voy a tomar este tono, que es un verde más oscuro, y lo voy a estar posicionando en la cuenca para dar mayor profundidad. Ahora voy a tomar este corrector, que es el de Tarte, y voy a limpiar mi párpado haciendo como un cut crease hacia la mitad nada más. Y la manera en que yo hago mi cut crease es marcar aquí en la línea de las pestañas, mirar hacia arriba y ahí se va a marcar perfectamente en donde tengo que limpiar mi párpado. En esta parte de aquí solamente con mi dedo voy a empezar a difuminar. Voy a tomar el tono blanco de la paleta y lo voy a posicionar en donde limpié con corrector. Y volviendo al tono más oscuro, voy a empezar a difuminar esta línea aquí entre blanco y verde. Para incorporar el tono rojo de la bandera, en mis ojos voy a estar utilizando este, que es un mini labial de Jeffree Star. Es de esta colección. Voy a tomar un poco con una brocha para delinear. Y voy a hacerme un delineado en tono rojo. Ahora voy a aplicar unas pestañas postizas. De primer voy a estar utilizando este de Smashbox. Lo voy a aplicar en donde tengo como más poros abiertos o donde se me notan un poco más. Y después lo voy a estar esparciendo por todo mi rostro. De base voy a utilizar esta, que es de Maybelline. Y la voy a estar difuminando con mi esponjita. De corrector voy a estar utilizando este, que es de Bonnie Choice, que lo pueden conseguir en la página de Born Pretty. Este corrector se los mostré en mi video anterior y desde entonces no lo he dejado de utilizar, me gusta muchísimo. De polvos voy a estar utilizando estos, que son de la marca Rimmel London. Literalmente son nuevos, no los he probado, así es que hoy es el primer día que los estoy probando, así es que no les puedo decir si me gustan o no. De contorno voy a estar mezclando estos dos de la paleta Kat Von D.
este rubor voy a estar utilizando uno de Bisú, que es en el tono 07 Terracota. Lo voy a aplicar muy sutil en mis mejillas. Voy a aplicar iluminador y va a ser este de aquí. Voy a volver a los ojos y voy a estar tomando el verde más oscuro y lo voy a aplicar en la línea de las pestañas inferiores. Voy a aplicar iluminador en el lagrimal. Con mi delineador blanco de MAC voy a estarlo poniendo en la línea de agua. Para terminar con los ojos, súper importante aplicar rímel en las pestañas inferiores. Y por último voy a estar aplicando este labial rojo, es el mismo que utilicé para el delineado, lo voy a aplicar en mis labios. Para que todos los polvos que apliqué se unan y me dure más el maquillaje, voy a estar aplicando este que es el Fix Plus de MAC. Y así es como queda el maquillaje. Gracias por ver este video, si les gustó no olviden dejar su like y suscribirse en la parte de abajo en el botón que dice suscribirse. También no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando subo un nuevo video. Por aquí les van a estar apareciendo mis redes sociales como Facebook e Instagram para que estemos más en contacto. Y bueno, muchas gracias por ver, nos vemos en un siguiente video. Bye. El mes de septiembre México celebra el... Espero que les guste y si Espero que les guste y si... ¿Y si qué? Me encanta este labial.